cuando surgió la idea de casarnos, no quisimos hacer una fiesta muy grande ni tener una recepción muy pomposa. Quisimos vivir nosotros nuestro matrimonio de una forma diferente. En total fueron 37 países y 57.000 kilómetros los recorridos. Considero que casarse es bonito y la fiesta inolvidable, pero es algo que sucede en un instante y se va en un instante. Un viaje te llena de experiencias, te abre tu mente y tu corazón y captas cosas inolvidables para ti. Nosotros dejamos nuestra ciudad natal, Ambato, nos fuimos a Quito, volamos a Nueva York, de ahí volamos a Inglaterra, donde nos esperaba nuestra moto, y ya con ella nos fuimos a recorrer toda Europa, cruzamos el África, volvimos a Europa y cruzamos Asia. Luego se fue en un barco hacia Norteamérica y una vez más por tierra logramos llegar a Nueva York, la capital del mundo, donde empezamos nuestro viaje. Cuando vas viajando en la moto, por ejemplo, si tú estás en un desierto, tú estás dentro del desierto. Esa burbuja que genera el vehículo te aísla muchas cosas, olores, sonidos, y cuando vas en la moto, pues lo vas viviendo a plenitud. Anteriormente yo había realizado tres viajes que me llevaron a recorrer Sudamérica y Norteamérica. La diferencia, la principal diferencia en este viaje fue que iba acompañado. Cuando llegas a un sitio espectacular, ves un ocaso o un parque natural, antes lo admiraba momentáneamente, ahora pues podía conversar con otra persona, con Silvana, comentábamos. Como se trataba de nuestra luna de miel, uno de los puntos emblemáticos que queríamos visitar era París. Es la más visitada del mundo, aproximadamente recibe 80 millones de visitantes anualmente, y ¿quién no quiere estar allá, no? ¿Quién no quiere verla? Llegar y subir a la Torre Eiffel fue increíble, ver desde la altura pues el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, te hace soñar. En su viaje, Julio y Silvana recorrieron hasta 1000 kilómetros diarios, alrededor de 13 horas consecutivas sobre la moto. Llevaban poco equipaje, apenas 6 mudadas, mucho líquido, pero sobre todo el entusiasmo para cumplir sus sueños. El país que más me impactó fue Turquía. Esa mezcla entre Asia, entre Europa, le hace muy especial a todo nivel, culturalmente, las religiones, la gastronomía. La gente es muy amable. Para nosotros fue nuestro primer país musulmán que visitamos. La ruta de la seda nos llamaba mucho la atención y queríamos recorrerla lo más que podíamos. Entonces, poco a poco fuimos visitando países como Georgia, Azerbaiyán, Armenia, Irán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajstán. Era increíble llegar a esos puntos donde antiguamente las caravanas hacían un alto para abastecerse de alimentos, para cambiar de camellos. Nosotros íbamos ahí con nuestro camello propio, ¿no? Nuestra moto. Era increíble. En la travesía hicieron muchos amigos. Otros colegas motociclistas lo recibieron en sus casas. Durmieron en carpas y pequeños hoteles. Su viaje llamó la atención a varios medios del mundo. Otra de las cosas que jugaba a nuestro favor era que nosotros tenemos rasgos. Si nosotros cambiáramos nuestra vestimenta, podríamos pasar por árabes, podríamos pasar por indios. En la parte de Irán a mí me tocó utilizar el chador, porque así se llama allá. Fue muy interesante porque como tenemos facciones parecidas, yo pasaba como una musulmana.
llegamos a Moscú y estaba en la Plaza Roja, me quedé sorprendida porque parecía que yo estaba en un cuento de hadas. Era como que se vivía la parte de Aladino con su alfombra mágica. Entonces, aparte que eso se combinaba con la caída de la nieve, que para mí era también emocionante, era la primera vez que yo veía caer nieve. Entonces, para mí eso significaba como un sueño, estaba en un cuento. Después de 18.800 kilómetros, estamos en este hito del camino, cruzando del hemisferio norte al hemisferio sur. Estamos cruzando la línea ecuatorial. Nuestra casa, Ambato, se encuentra en esa dirección, a unos 12.000 kilómetros más o menos de distancia. Cuando ingresamos a la parte de África, todos los paisajes eran hermosos. Era fascinante porque veíamos todo verde. Veníamos de una parte desértica y nos encontramos con muchos árboles, vegetación, y para eso era para mí impresionante. Vimos muchos animales, nos encontramos con jirafas, con elefantes, con cebras, con búfalos, con cocodrilos. Entonces era emocionante porque todo eso estaba como tan cerquita tuyo que tú decías que es posible poderlos tocar. En el tema gastronómico también descubrimos muchas cosas. Habían algunos sitios que no había mucha elección en cuanto a qué comer. Entonces nos vimos obligados a comer lo que la gente come localmente. Comimos carne de paloma, carne de caballo, y en la China probamos algunos insectos como escorpiones. Pero si tú te pones a pensar, dedicar parte de tu juventud, cuando tienes energía, cuando tienes salud, a recorrer, a descubrir, a conocer y compartir, yo creo que es una decisión acertada. Lastimosamente, las personas dejan eso para la última etapa de sus vidas, ya cuando están jubilados, cuando aparentemente tienen tiempo, cuando aparentemente tienen dinero, pero ya no tienen la salud ni la energía. Ha sido sobrepasar los límites, y sobre todo acompañada de mi gran amor.